El problema que tengo para controlar mi ira me cuesta mucho. Me esfuerzo por hacerlo, pero hay situaciones en las que no logro hacerlo, como ayer, ¿no? Me indignó, me molestó. Estuve tan molesto que hasta migraña me dio. No logro escribir en palabras la sensación que tuve ayer, porque sentí que era injusto lo que estaba pasando. Lo siento yo y lo sienten mis compañeros. Creo que el jefe sí se equivocó el día de ayer. Creo que la prueba se debió haber dado para el equipo rojo. Creo que el día de ayer lo debió haber ganado el equipo rojo. Hay que ser honestos en una cosa. Creo que si tú tienes un defecto, es la poca tolerancia. Y si Mario Hart tiene una habilidad, es el sacar de quicio a las personas que son poco tolerantes. Exacto. Vamos a escuchar al jefe, porque el jefe tiene algo que decir. Jefe, muy buenas noches nuevamente. Lo escuchamos. Buenas noches nuevamente, señores. Buenas noches. Efectivamente, lo ocurrido ayer en la prueba sin palabras. En primer punto, el comportamiento del señor Iribarren no fue el correcto. Cuando uno quiere reclamar algo, lo hace de manera educada, de manera responsable. Escuché que ya lo asumió, que reconoció su error y me parece perfecto. Segundo punto, efectivamente, mi equipo y yo reconocemos el error realizado en dicha prueba. Lo reconocemos, errar es humano, nos equivocamos, yo me equivoqué, señor, y reconozco mi error. Por lo tanto, para resarcir este punto, para resarcir el tema, todos los integrantes del equipo rojo van a recibir 100 puntos. Y se mantiene la equidad entre ambos equipos para evitar problemas. Pero que esto quede claro, chicos, errar es humano, todos nos podemos equivocar, pero la manera correcta no es pateando el tablero para solucionar los problemas. Y eso creo, y queremos que te quede claro, Mario Iribarren. No, decirle gracias al jefe, de verdad que me cambió la cara, me salió una sonrisa en el rostro, me cambió la actitud, me devuelve las ganas de seguir compitiendo. Muchas gracias. Disculpe que lo corte. Pero el tema no es decir yo soy así, yo soy alterado, yo me altero, sino saber controlarlo. Y trabajar para mejorar, ¿no? Exacto. Y lo he intentado, creo que el último mes no había estado renegando, no había estado exaltado, me había estado controlando mucho. Mario, te cuento que el último mes es donde más explosiones has tenido, ¿sí? Has tenido tres y bastante fuertes. Claro, como ha sido tan fuerte la explotada, una de las explosiones, entonces pues, no me entiendes, ¿no? Que yo no. Han sido los dos últimos días que sí he estado muy tenso, pero voy a intentar controlarme de nuevo y volver a controlar la ira. Gracias, jefe. Me demostró que sí es una persona justa y que sigue la competencia. Una cosa que me ha encantado y que me ha parecido bastante loable es que el equipo verde también aplaudió. Me parece que es saludable ese tipo de justicia a nivel equipo. ¿Qué opina Yida de lo que ha pasado ahorita? Me parece muy bien. Si el jefe reconoce que se equivocó, está bien resarcir los errores. Y porque nos da también justicia al equipo verde, quizás hoy o mañana o un futuro, el mismo día de la final, pase algo con nosotros. Esperemos que sea la misma justicia para los dos equipos. ¿Está bien? De verdad. Y a veces ustedes tienen que entender algo, chicos, también por la premura del tiempo, las decisiones se tienen que tomar. Y en esos momentos de desesperación, de rapidez, a veces la solución no es la correcta, pero hay un tiempo después para poder evaluar y poder resarcir si es que se ha cometido un error. Ahora, lo que me extraña y me preocupa es cuando venga Mario Hart, ya conociéndolo, algo va a decir. Definitivamente algo va a decir, callado no se va a quedar y va a decir, yo no participo en la final y voy a entregar mi banda. Eso es verdad. Algo similar que fue lo que dijo hace aproximadamente 48. ¿Qué sucede? Ahora, me parece que está todo mucho más tranquilo. Lo que hay que reconocer, Alejandra, jefe, la veo un poco, pero te veo con el dedito acá fastidiado. No, está concentrado. O estás concentrándote. Está concentrada. Oye, lo que sí es impresionante es que gracias. En dos días el jefe solucionó el problema de los equipos y enganchó en una decisión. Eso es importante. Creo que hay alguien que está ¿cómo dice? Está efectivísimo. Está efectivísimo. Ahora, yo ayer sí me preocupé. Todo es por la competitividad. Sí, competitividad, es competitividad, sí. Según el jefe. Sí. Ahora, hay algo que a mí la verdad debo asumir que también que me preocupó. Así como Mario Hart tuvo migraña, y sabemos que la migraña puede... Mario Iribarren, pero tú, ¿qué te he dicho? Hart. No te digo, estoy cambiándolo, no, estoy cansancio. Mario Iribarren, tuviste migraña y estuviste con dolor de cabeza horrible. El jefe estuvo con migraña toda la noche. Y ya te imaginas, una migraña para el jefe como tiene un dolor de cuerpo general. Bastante, ¿no? Grave y complicado. Oye, hace un momento lo vi a la Pantera Cigarra bastante serio, concentrado en una esquina. Le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Me dice, estoy concentrado. Y le digo, claro, es un carro para cada uno. Voy a matar. Así me he dicho. Un ratito para aclarar al señor y al señor el Julián Suki. Fue un tema de lectura, señor, por si acaso, lo que ocurrió con competitividad. Que fue un chiste, nada más. La verdad, perdone, me saco el sombrero. Es una gran actitud la que tuvo. Lo felicito por la decisión y es de hombre reconocerlo. Por primera vez en la vida podríamos hacer un trending topic
a favor del jefe, por favor. Trending topic a favor del jefe. Una pausa y venimos con más, porque combate es bacán. Ya venimos.